Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos hoy cuando estamos reunidos celebrando la fiesta de Nuestra Señora en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Antes de iniciar a celebrar hoy, 12 de diciembre, vamos a poner en el altar de Dios las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía que celebramos hoy, sábado, a esta Madre del Cielo. Y con todas estas intenciones, oramos hoy por el cumpleaños de Alba Janet Mena. Un abrazo muy especial, hija. Que Dios te bendiga, Albita. Un abrazo. Me has mandado esta canción, que es la que quería ponerte al inicio. Y, hija, Dios te bendiga. Para ti, para toda tu familia, para tu hija. Un año más de vida que Dios te regala, Alba Janet Mena. Dios te acompañe. Un abrazo muy especial, que el Señor te bendiga, que en esta gran fiesta de la Virgen de Guadalupe, ella te conceda todo lo que necesitas en tu corazón, hija mía, todo lo que hay guardado en tu ser. El mejor regalo, darte la vida, el mejor regalo, poder haberte dado todo lo que has encontrado en la existencia y darle ese corazón que tiene ella. Un abrazo muy especial, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que pusiste a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María, Madre de Guadalupe, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que incluso cansan a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Mire, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Oh Dios, que te alaben los pueblos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María le dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Albita, quiero leerte este pedacito, si tú me permites. Mira, dice: en la devoción de la Virgen de Guadalupe hoy se remonta al siglo XVI, en 1531, cuando la Virgen se le presentó a un indígena llamado Juan Diego. Es uno de los santuarios marianos más visitados de la Iglesia, con un promedio de 1,5 millones de personas al mes. Esto dice una introducción chiquita que nos aparece en la liturgia de la Eucaristía del día de hoy. Tú naciste, hija mía, en una fiesta tan importante en la Iglesia Católica, una de las advocaciones más importantes. Es más, de las advocaciones más antiguas, tal vez. Porque cuando uno lee la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la de Medjugorje, más o menos el siglo pasado y el siglo antepasado, pero una de las más antiguas es esta, la Virgen de Guadalupe. Y una de las cosas más hermosas de celebrar esta advocación es que la advocación más importante en toda América Latina, no porque exista otras advocaciones, que sean menos importantes, todas son importantes. Pero esta tiene una característica especial, y es que cuando hay estudios sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe allí en México, una de las cosas que más impresiona, y te lo quiero contar hoy el día de tu cumpleaños, es que el cuadro parece vivo. Es decir, el cuadro no es un cuadro pintado, es un cuadro estampado, como si algo se hubiera estampado en la ruanita de Juan Diego. Y no es pintura, o sea, no es pintura, es algo como si estuviera estampado en rosas. Y no solamente lo descreste que puede llegar a ser el estudio de los ojos, de la forma como la Virgen se presentó, sino una de las cosas más bellas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe es que ella sí o sí está con nosotros. Y el mejor regalo que puedo darte en la vida, hija, es que nunca se te olvide que ella sí o sí siempre está contigo. Te apoya, te ayuda, saca adelante tus proyectos, es tu mamá, es tu amiga, es todo para ti. Y celebrar un año más de vida para ti es celebrar la vida, sabiendo que eres un ser humano llenito de amor para ti, para los demás, un ser humano que en tu trabajo ayudaste a mucha gente, ¿te acuerdas, hija? Que dejaste una marca imborrable en el corazón de muchas personas, que fuiste generosa, que ayudaste mucho, pero sobre todo que diste amor, mucho, mucho amor. Y cada vez que alguien te recuerda, recuerda a una mujer que lo único que tenía en su corazón era ayudar a las demás personas. Por eso, de parte mía, como sacerdote, cuando estuve en Cali, tu amigo, ahora que estamos aquí en Medellín, quiero desearte un feliz cumpleaños. Para ti, para tu familia, para las personas que te rodean, que se sientan privilegiadas al tener una persona tan especial como amiga, una persona tan especial en el corazón que ha dejado una marca imborrable en la vida de todos los seres humanos. Un abrazo, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acéptalo, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Guías que ese sacrificio nos dé fortaleza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. De un modo singular en la perfección de la Santa María Virgen. Por eso al celebrar hoy la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad inspirándonos en un mismo cántico de alabanza. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Hija, impongo las manos sobre ti en este día. Que sean las manos del Señor la que te bendiga y sientas tu presencia infinita en ese lugar, en tu casa, en tu vida. Qué más regalo que poder celebrar tu vida junto con la presencia del amado. Poder entender su voluntad sobre ti. Darte todo lo que necesitas en tu corazón. Siente la presencia de Dios en tu casa, hija, allí donde tú estás. Siente cómo la mamá te protege y te cuida, cómo las intenciones de tu corazón ya están ante la presencia de Dios. Oramos por las necesidades y las intenciones que guardamos en el corazón, por tu vida, Alba Janet Mera, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Hija, la paz, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hija, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz Navidad, un próspero año nuevo para ti. Un abrazo muy especial, Dios te bendiga, la mamá le decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias.